El documento acreditativo de lo que estoy diciendo es este, Nunciatura Apostólica en España, Excelencia Reverendísima, arriba pone bajo secreto pontificio, secreto que termina en este momento a las 12. Dice, en ausencia del señor Nuncio, me es grato comunicarle que el Santo Padre ha aceptado la renuncia al gobierno pastoral de la diócesis de Orihuela-Alicante, que vuestra excelencia le ha presentado en conformidad con el canon 401 del Código de Derecho Canónico, y se ha dignado nombrar de esa sede obispo, obispo de Orihuela-Alicante, al excelentísimo y reverendísimo Monseñor Jesús Murgui Soriano, actualmente obispo de Mallorca. Las noticias de la aceptación de su renuncia y del nombramiento de Monseñor Murgui serán públicas en Roma el viernes 27 de julio de 2012 a las 12 horas y hasta ese momento continuarán bajo estricta reserva. En nombre del señor Nuncio, con esta ocasión deseo agradecer a vuestra excelencia el generoso y abnegado servicio pastoral realizado en esa diócesis y anteriormente en la de Palencia y en la archidiócesis de Toledo como obispo auxiliar. Que el Señor le ha de recompensar abundantemente. Aprovecho la circunstancia para manifestarle mis sentimientos de profunda consideración al Señor. Y firma Monseñor Stefano de Paulis, encargado de negocios ad interim. Cuando no está el nuncio en la sede, él es uno de los que trabaja con él, que le sustituye. Y el currículum de don Jesús Murgui está aquí también. Nació el 17 de abril del 46 en Valencia, completó sus estudios en el Seminario Metropolitano de Moncada y fue ordenado sacerdote el 21 de septiembre del 69. Obtenida la licenciatura en Teología por la Universidad Pontificia de Salamanca en 1970, continuó sus estudios en Roma, en la Universidad Pontificia Gregoriana, donde consiguió el doctorado en Teología con una tesis sobre parroquia y comunidad en la Iglesia Española del Posconcilio, publicada en 1983. Desempeñó los siguientes cargos. 69-73, coadjutor de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Alacuas. 73-76, párroco de Nuestra Señora del Oliver de Alacuas. 73-79, conciliario del Movimiento Junior de Acción Católica. 75-79, conciliario de los Jóvenes de Acción Católica. 82-86, párroco de San Jaime Apóstol en Moncada. 86-93, párroco de Santa María Nonteniente. 93-96, vicario episcopal de Liria Vía de Madrid. El 25 de marzo del 96 fue nombrado obispo auxiliar de Valencia y elegido para la sede titular del ETE. Recibió la ordenación episcopal el 11 de mayo de ese año. Fue administrador apostólico de la diócesis de Menorca del 99 al 2001. El 27 de diciembre del 3 fue nombrado obispo de Mallorca, tomando posesión el 21 de febrero del 4. En la conferencia episcopal fue miembro de la Comisión de Pastoral, de la del Clero y en la actualidad de la Comisión Episcopal de Liturgia desde el año 2008.